Bienvenido a los Juegos de la Cultura. Hoy tenemos como invitado al licenciado en Filosofía, Fabián Vera del Barco, con quien hablaremos temas que son muy interesantes, que tienen que ver con la filosofía y formas de ejercicio, diría, de la filosofía, que en algunas situaciones, diría, no tradicionales. En la segunda parte del programa, Guillermo Montilla Santillán, un conocido dramaturgo joven de la generación que podemos enorgullecernos por la producción que hacen a la dramaturgia y el aporte a la dramaturgia tucumana, que también es actor, director, un teatrista de aquellos. Y para terminar, como siempre, la presentación de libros. Ahora estamos con ellos. Gracias, Fabián, por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Y traer tus experiencias de vida, diría, y de aprendizaje. ¿Cuándo fue que vislumbraste el camino de la filosofía como tu camino? En realidad, un poco la filosofía me encuentra a mí, ¿no? En el colegio secundario, yo hice secundaria en el Colegio Sagrado Corazón, que es un colegio de curas, y ahí nos daban filosofía, pero después descubrí que en realidad eso era más tomismo, digamos, que es una de las escuelas de la filosofía, y la mitad era en latín y la mitad en castellano, con unos carteles escritos medio amarillentos, que ninguno de nosotros entendía muy bien de qué iba el asunto. Era una de las materias que peor me iba en el secundario. Y después, al salir del secundario, leyendo, soy un lector compulsivo, y ahí llegaron los griegos a mis manos. Y creo que es por culpa de Platón que yo entro a estudiar filosofía, cuando leo la famosa alegoría de la caverna, esa que indica que estamos todos metidos en una cueva y que uno de esos esclavos que creen que la realidad está ahí adentro logra escaparse y salir al mundo exterior y se da cuenta que la verdadera realidad está afuera. Para mí fue un flash, era ya joven. ¿Cómo pensaste? Porque si fue un flash, algo te tocó profundamente, porque fue una suerte de iluminación, en el sentido de decir esto, como pasa con el conocimiento, ¿no? Cuando uno lo adquiere. ¿Qué crees que te tocó respecto, si cómo traducirías esa metáfora a tu vida o a la vida contemporánea? Y a mi vida, ya ahora con 46 años que tengo, creo que fue como la herramienta que a mí me permitió empezar a deconstruir el mundo que yo vivía. Que toda esa vida que yo estaba teniendo a mis 17, 18, 19 años, en la que yo no me sentía muy cómodo, no encajaba, la filosofía me permitía, me daba una herramienta para de construir esas cosas que uno cree que están dadas, y con el tiempo uno se da cuenta que son construcciones sociales, ¿no? Y bueno, fue como también una salida de la caverna entrar a estudiar filosofía. ¿Qué valor tiene para vos el conocimiento? Transformación, ¿no? Yo creo que una autotransformación, por esto que vos decías recién, que me parece como una metáfora muy interesante, la iluminación. Sin siquiera hablar de ese sesgo religioso que puede tener la iluminación, sino más bien el darse cuenta que eso que uno vive a veces con demasiada naturalidad puede mirarlo desde otros lados y ser igualmente válido, o a veces ser más válido que la mirada anterior que tenías. Y por lo tanto, cuando vos conocés realmente algo, te transformás. Ya no sos el mismo que antes cuando aprendés. Y eso, multiplicarlo por todas las personas que construyen una comunidad, una sociedad, es impresionante el poder que puede tener la filosofía en una sociedad. Transformar la sociedad en términos ya generales, cuando una sociedad puede dar cuenta de que hay algunos marcos ideológicos, estéticos, culturales en general, que no van más,
toma conciencia de eso y apuesta a otros mundos posibles, bueno, yo creo que ahí es donde la filosofía juega un papel bastante importante. El seguir el camino de la docencia es algo que parecía que está muy ligado a ejercer la filosofía. Esto, de todos modos, en sí mismo no te hace un filósofo. ¿Qué sería un filósofo? O qué sería, Complicado. por ahí uno siente como decir que sería un poeta, como una dimensión muy Eso te iba a decir, es importante. como cuando uno dice, bueno, entro a estudiar literatura y eso no me hace escritor, digamos. Seguro, pero alguien que le interesa, que tiene como meta, que tiene como ideal ser filósofo, que se. Mira, yo soy profesor en la facultad ya hace muchos años, o sea que, y vivo de la docencia universitaria, es mi ingreso, digamos, básico. Y la verdad que en este ajetreo cotidiano de la vida universitaria a veces se pierde, como creo que pasa en toda profesión en realidad, el sentido más vital en este caso de la filosofía, porque el sistema educativo generalmente se asienta o da prioridad a los contenidos. Entonces uno está como muy obsesionado o preocupado porque enseñen o se aprendan determinados autores, determinadas corrientes, determinados contenidos, y en ese afán cotidiano uno pierde de vista cuál es el sentido último de hacer filosofía, hacerla, no tan solo estudiarla para repetirla y ese carácter reproductor que de por sí tiene el sistema educativo. Nosotros reproducimos conocimientos heredados, pero hay una parte productiva, no reproductiva, una parte creativa que tiene el hacer filosófico, que es mucho más amplio que el claustro universitario. ¿Y Eso para por mí qué está. pasaría? ¿Por qué cuestión te parece Yo esencial creo para que eso? justamente por eso le elijo a la filosofía como tarea personal. No hay área donde no nos metamos. No hay área donde la filosofía no tenga algo para decir. Decime un problema que no tenga un ribete filosófico. Todos los tienen. Nuestra cultura en general se ha basado desde sus orígenes en el Mediterráneo, en una mirada filosófica. Nuestro mundo tecnocientífico actual es hijo de la modernidad y es hijo de filósofos modernos. La verdad que es vasto, es un campo muy vasto. ¿Consideras que la facultad de filosofía, como enseña hoy aquí en Tucumán, para no irnos más lejos, te da herramientas como para que desarrolles, aunque fuera un método propio, un camino para plantearte los problemas, para pensar Creo que la determinadas facultad, situaciones? en el contexto cultural tucumano, en el contexto de la Universidad Nacional de Tucumán, creo que la Facultad de Filosofía es un nicho cultural muy importante, de reproducción de conocimientos y de producción de conocimientos, no tan solo en filosofía, en humanidades en general. Me parece un espacio de mucha creatividad, hay mucha gente, es una de las facultades más numerosas en términos de docentes, en términos de estudiantes. Mi experiencia personal es que después de padecer el sistema primario y secundario, que era un sistema muy vertical, muy dogmático en mi caso, iba a un colegio religioso, entrar en una facultad como la de Filosofía y Letras fue como sentirme un pez en el agua. Poder escuchar a distintas personas en distintas cátedras diciendo distintas cosas, que eso es una de las características de la carrera de filosofía. La verdad que es muy enriquecedor y creo que nuestra facultad está a la altura de los desafíos que impone hoy la sociedad en términos de crítica filosófica. ¿Y en qué materia estás en este Yo momento? estoy en dos cátedras, una en la carrera de trabajo social con Susana Maidana, ahí damos problemática filosófica, que es una introducción a la filosofía exclusiva para los ingresantes a la carrera de trabajo social, por lo tanto tiene un perfil social muy importante. Y la otra, que es más teórica, que es la cátedra de metafísica, que es hasta en tercer año de la carrera de filosofía, que es específica para el estudiante de filosofía. Es como, digamos, como dos extremos, dos modalidades muy Sí. distintas. Ya tenés la masividad de chicos y chicas que en Claro, su como vida les interesó la introductoria, teoría y claro. entran a una carrera muy práctica. Y en esta otra punta tengo 10 alumnos, 15, 20 como mucho,
ya metidos en pleno, digamos, en la mitad de la carrera de filosofía, con cierta carga de erudición y de mucha discusión teórica, así que la verdad que es muy interesante el trabajo en ese sentido. ¿Y el doctorado estás haciendo ya trabajo de Ya investigación? terminando ¿Qué tema elegiste? por los andariveles en que uno anda en la academia, desde que uno entra y la cátedra donde está y el proyecto de investigación y además los gustos, obviamente, que uno tiene, va eligiendo sus temas. Mi tesis doctoral, que está en plena escritura, se llama El infinito en la lógica de Hegel. Es un tema muy abstracto, por un lado, y bueno, es un tema propio de la metafísica. Lo podría formular a modo de transmitir para quienes no estén en la filosofía. Sí, Hegel es un pensador, uno de los clásicos de la filosofía, que es como el engranaje o el pivot o la bisagra, mejor dicho, entre la modernidad y la contemporaneidad. Sí, muchos autores consideran que Hegel no es ya más moderno y que es el primer contemporáneo, y otros consideran que es el culmen de la modernidad y que después de Hegel ya entramos en este mundo polisémico y polimorfo de la filosofía contemporánea. Esa fue siempre mi intención, poder abordar un autor como ese tan importante para nuestra época. Y dentro del pensamiento de Hegel, una de las cosas que más me interesaron es su aspecto lógico, dialéctico, que influyó muchísimo en corrientes contemporáneas. Y dentro de ese pensamiento dialéctico, de la lógica hegeliana, que es una lógica totalmente nueva en la historia de la filosofía, hay un concepto poco estudiado. Bueno, en eso consiste defender la tesis, decir si realmente fue estudiado o no, que es el concepto Pero de bueno, es tu infinito. planteo. Y el infinito en realidad no es. Generalmente es visto como si fuese un concepto teológico, que lo es. El concepto judeo-cristiano de Dios es del infinito, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, decían los modernos. Pero también hay una veta no reconocida en el pensamiento de Hegel, que es la ciencia. Y el infinito jugó un papel muy importante en la ciencia moderna. El ejemplo más claro es el cálculo infinitesimal de Leibniz en el siglo XVII, que abrió puertas enormes para el Claro, desarrollo estaba pensando en de las el ciencias barroco, en la época físico-naturales. barroca, ya digamos, ahí es cuando se formula el concepto de infinito y se lo aplica además a las distintas disciplinas, a la A la arquitectura, arquitectura, acordate la a la perspectiva con el pintura, a la punto de fuga perspectiva, en el Renacimiento. claro. Ahora, en el siglo XVII hay al menos dos pensadores importantes, uno Leibniz y otro Newton, el físico, que, digamos, cazan al infinito y lo transforman en un algoritmo matemático. O sea, es como que domestican eso que estaba medio del lado de la mística Suelta. religiosa y de la filosofía metafísica sin llegar a tener un canon científico. Y ese es el cálculo infinitesimal que permite el desarrollo de las ciencias físico-naturales. Hegel va a dar una vuelta de rosca siendo muy crítico de las ciencias físicas de Newton. Y va a elaborar un nuevo concepto de infinito que tiene que ver con el infinito dialéctico, que es la autodeterminación. Si es lo que hoy se ve, por ejemplo, en algunas teorías muy contemporáneas, como la teoría de los fractales, que habla de un infinito autorreferente, autoanidado, de ciertas dialécticas contemporáneas sociales, en ciencias sociales. Bueno, todo eso, creo yo, ya estaba anidando en la lógica de Hegel en el siglo XIX. Va por ahí un Bueno, poco la tesis. sí, me tienta preguntarte otras cosas, pero sobre el tema que de hecho desconozco en esas profundidades que ya estás mencionando. Pero porque estaba pensando en las posibilidades de cambio, ¿no? El cambio esto autorreferencial que decía, Absolutamente. que si se aplica en lo social también. Absolutamente. Bueno, podríamos entrar por ahí Y a de esto, hecho porque vos es. estás trabajando, quería llegar al centro educativo que han formado y que funciona en la ex terminal, en En el el ex Ezer Huerta. aeropuerto. Esa es otra veta de los Porque derroteros que pensé, te lleva la asocié vida, libremente esto, pero pero. tiene que ver con la autodeterminación y tiene que ver con cómo nos vamos transformando. ¿Qué es ese centro? Desde octubre del año pasado, con un grupo de militantes de organizaciones por la diversidad sexual que hay acá en Tucumán, somos varias,
decidimos proponerle al Ministerio de Educación el armado de un centro educativo trans. Trans hace referencia a las personas travestis, transexuales o transgénero. Ese es el apócope, digamos, que se utiliza actualmente. Acá en Sí. Tucumán se usa más la palabra travesti. ¿Podrías hacer la diferencia entre... Mira, hay como muchas diferencias técnicas y definiciones, pero yo siempre digo que, a ver, travesti es un localismo. Acá en Tucumán, en el norte, se habla mucho del travesti o la travesti, en general para hablar de una persona con físico, biología masculina, es decir, que tiene pene, pero que en su construcción cultural y social se construye femeninamente, que no es tan solo la ropa, es el Sí. nombre, es todo, todo lo que está implicando la construcción del género. Estas personas, digamos, y estas construcciones existieron en todas las culturas. Algunas culturas las visibilizaron, Y otras las incluso ocultaron, las ¿no? endiosaron, las sacralizaron, y otras culturas como la nuestra, estoy hablando de la cultura judeocristiana, por decir en términos muy, muy gruesos, la estigmatizaron, la invisibilizaron. ¿Cuáles la sacralizaron? Mira, en India sé que hay como en las culturas como se rompe el binarismo. Nosotros estamos acostumbrados al binarismo masculino y femenino. Algunas culturas nuestras en América, precolombinas, que también hay que hacer una arqueología al respecto porque nuestra ciencia No hay europea tanta hizo investigación, claro. la hay, pero bajo parámetros heteronormados. Entonces se invisibilizan algunas manifestaciones. Era sabido que el comportamiento homosexual, como se dice bajo nuestros cánones, existía en nuestros pueblos originarios. Y en esa diversidad sexogenérica había travestis, lo que llamaríamos travestis en nuestras culturas originarias, y algunos estaban ligados con el chamanismo. Eran considerados como personas especiales, tocados por la divinidad. Esto que te lo puede contar mucho mejor un antropólogo, Sí. un cultural, un arqueólogo, nosotros en realidad lo tomamos más desde el lado de una militancia efectiva muy actual que tiene que ver con otorgar derechos a una población que ha sido estigmatizada siglos. La población trans en Argentina en particular goza hoy de un gran beneficio que es la Ley de Identidad de Género, que hace poco estuvimos celebrando el quinto aniversario de la ley, hace 5 años se sancionó. Esa ley permite el cambio de DNI, a ver, permite dentro del DNI cambiar el sexo registral, M o F, Sí, masculino o femenino, y sí. cambiar el nombre de pila a cualquier persona trans, travesti, transexual o transgénero. Entonces, todas aquellas personas que se han construido como trans en su DNI original, porque viene de su partida de nacimiento, tiene un sexo que no se corresponde con su construcción de género y un nombre de pila que no se corresponde con el nombre que Claro. se auto impuso o que su entorno aceptó, digamos. Entonces, de repente, si yo fuera una Es mujer una forma, trans. y es una forma de aceptación social el hecho que exista esa ley Y es mucho más y que, a ver, es mucho más que aceptación social, porque incluso la aceptación social todavía está faltando, ¿no? O sea, nosotros no tenemos chicos y chicas trans en los colegios, no hay en la universidad, recién en la Facultad de Filosofía están empezando a manifestarse, sobre todo mujeres trans. Lo que hay en Argentina es una ley que les garantiza el derecho a la identidad, que nosotros decimos que es el primer derecho. Nosotros, vos y yo, no hemos tenido conflicto con el sexo que nos han puesto en nuestra partida de nacimiento y con el nombre que Claro. nos impusieron en términos de género, y por lo tanto no tenemos mucha noción de lo que hubiera sido nuestra vida si desde chiquito tomamos conciencia que eso que aparece ahí no es quien soy. Las personas trans tenían esa situación, entonces hasta para sacar un crédito o tener una cuenta o algo no se corresponde su construcción de género que es social con lo que dice la ley. Esta ley viene a subsanar eso, que el documento refleja lo que realmente esa persona es. Pero a partir de ahí, por más de que se garantiza esa identidad legal, hace falta hacer todo un trabajo social, y ahí en eso es donde estamos, en el reconocimiento cultural de las identidades trans. Y los grupos militantes trans en general apuntan, después de la ley de identidad de género, a tratar de legalizar en distintos ámbitos un cupo laboral.
Es decir, que tanto en empresas privadas como dentro del Estado, las personas trans tengan un cupo para poder acceder al trabajo, porque todos sabemos que son expulsadas del sistema educativo, de la familia, y en general el trabajo que tienen es el trabajo sexual, que no es un trabajo elegido la mayor parte de las veces, y muchas veces ni siquiera podemos hablar de trabajo sexual, sino lisa y llanamente de explotación sexual en redes. Frente a esa realidad, este grupo de militantes al que pertenezco, en vez de plantear el cupo laboral, planteamos algo quizá previo, concomitante con el acceso al Tan trabajo, que es el acceso a la íntimamente educación. relacionado, claro. Porque también está sucediendo, en Buenos Aires hay cupo laboral, pero no están en No tiene. condiciones de acceder a trabajos dignos. Pues si te corrieron de la escuela primaria, No tiene si formación, no lograste tiene. terminar la primaria, pero después te corrieron del secundario, no tenés formación básica para poder acceder a un trabajo digno, bueno, entonces apuntamos a esta propuesta inclusiva, que es la terminalidad de primaria y la secundaria. Que eso, en eso consiste, en principio, digamos, nuestro centro educativo trans de puertas abiertas. Ah, ¿y qué significa puertas abiertas? Que no es, Exclusivo. no es un lugar exclusivo para personas trans. La idea es visibilizar la identidad trans, tomarla como muchos otros colegios hacen, la identidad institucional, ¿viste? Hay colegios italianos, colegios religiosos bajo una advocación de la Virgen, hay colegios que se identifican con distintas cuestiones que tienen que ver con la cultura. Nosotros nos identificamos con la transgeneridad como un símbolo de la diversidad humana, en realidad, como también un llamado a convocar a todas aquellas personas trans, en general adultas, que habían tomado la decisión que la escuela no era para ellos. ¿Qué cantidad de gente tiene? Y en estos momentos estamos con todos los días va cayendo gente nueva y vamos aceptando. En estos momentos vamos por 70, 75 Y personas, edad en desde los general de qué? 18 años hasta 54, 57. El año pasado teníamos un alumno de 57 años. ¿Y cómo hacen para manejarse con todos los niveles en simultánea? En realidad hemos articulado con el Ministerio una modalidad que es el Plan Fines. El Plan Fines es un Que plan, entraría, perdón, entraría dentro de la currícula común, digamos. es un Lo tenés. programa que funciona en todo el Con país. reconocimiento del título, Es un con todo. bachillerato que se llama con orientación en bienes y servicios, producción de bienes y servicios. La única diferencia es que como está bajo la modalidad de un plan de finalización de estudios secundarios, eso es Plan Fines, Sí. son 2 años, un ciclo básico, un ciclo orientado. En ese ciclo básico van todas aquellas personas que hayan cursado entre primero y tercer año de la secundaria y en el ciclo orientado aquellas personas que hayan cursado los últimos años de la secundaria. Si alguien quiere arrimarse, tiene que llegarse al Avenida a, Brígido Terán ajá. 320, es la Escuela de Formación Profesional Virgen de la Merced, funcionamos en una escuela pública, a la noche de 19 a 22 horas. Empezamos con una merienda a las 19 horas, a las 19:30 entramos a clases y tenemos 6 materias, que es matemática, lengua, ciencias sociales, yo soy profesor de ciencias sociales, ciencias naturales, inglés y tecnología. Y en el ciclo orientado se aumenta una materia más, que es con la que se reciben, que es producción de bienes y servicios, que es la idea de que terminen el secundario con un proyecto de un microemprendimiento que pueda servir como un enganche para el mundo laboral. Claro, ahí es donde estaría esta relación directa con el trabajo. Y además Formación a los fines también después de seguir insertándose en lo La social. propuesta pedagógica va a que generamos un espacio claramente libre de discriminación. Celebramos la diversidad, no toleramos. A mí no me gusta la palabra, si bien tiene hondas raigambres modernas muy buenas, la palabra Sí, tolerancia sí. funcionó en el siglo XVII frente a las guerras de religión donde todo el mundo Sí. se mataba con todo el mundo por no creer en un Dios. Entonces, bueno, tolerar implicaba un avance. Creo que hoy en día Es tolerar que es una palabra que apunta más, bueno, yo te soporto. lo que pasa es que esto que haces vos como gesto con la mano es yo te tolero, pero si Exactamente. la tolerancia es de los dos lados, cambia. Nosotros apuntamos más a la Cambia convivencia en la la, diversidad, claro. por eso yo siempre digo que celebramos la diversidad. Creemos que si bien apuntamos a un sector en particular, que creo que es el sector más vulnerado del colectivo LGBT, ¿no? O sea, la población trans Sí, y la yo población creo que sí. intersex
son las poblaciones más vulneradas en sus derechos. Si nosotros creamos un espacio con esta identidad, tiene que ver sobre todo con un mensaje que queremos dar a toda la sociedad de Tucumán, al mismo sistema educativo, de que la escuela tiene que poder abrir sus puertas a la diversidad humana y tratar de empezar a cambiar ese paradigma homogeneizador que nos viene del positivismo, donde pretendemos que todos, primero, que todos estén en una misma edad, con las mismas expectativas, para las mismas notas, con los mismos contenidos, y salen todos los chicos con el mismo uniforme a cumplir las mismas metas. A todos nos ha costado ese sistema, algunos más, otros menos, algunos nos adaptamos más, otros nos adaptamos menos, pero claramente ese sistema para la sociedad como la vivimos hoy es expulsor. No es que impida la entrada, desgasta. Y cuando de repente nos encontramos con alumnas de trans de 30, 40, 50 años que nos dicen, la verdad que al principio no queríamos ir cuando nos dijeron que era una escuela para travestis porque no nos gusta que nos pongan en un lugar, nos encierren en un lado, pero después nos contaron que va todo el mundo y la verdad que a nosotros O nunca sea nos que han. van personas que no son travestis. Y a ver, de las 70 personas, personas trans creo que deben ser 15. Estamos hablando en realidad de una experiencia común, digamos, porque no es tan solo Claro, el es que ingreso al también sistema ahí estaría educativo. esta búsqueda de integración. O Es sea, que no no es tan hacer la solo el escuela, ingreso en claro. el sistema educativo de las chicas, porque hasta el momento no han Sí. caído varones trans, hombres trans, no es tan solo el ingreso de ellas en el sistema educativo público Sí. oficial, sino también la experiencia de todo el resto de convivir tranquilamente con la diversidad sexual y quitarnos los miedos. Hemos llegado al final de la entrevista. Lamentablemente, quisiera seguir hablando del tema. Para cerrar, ¿qué aspecto o qué teorías en filosofía están apoyando esta suerte de esta distinta posición frente al problema? La filosofía contemporánea, por suerte, abrió un abanico inmenso de perspectivas y de posibilidades de inteligibilidad de la diversidad sexual. Lo que en otras épocas, sobre todo desde paradigmas modernos, nosotros apuntábamos en nuestras críticas intelectuales, había como un acuerdo común que era la heteronorma. La heteronorma significa que nadie discutía que el mundo se organizaba, el mundo social se organizaba en un polo masculino, un polo femenino, con una atracción mutua y con orden a la reproducción, que es más o menos como hasta el día de hoy nos seguimos manejando, pero los filósofos y científicos también lo hacían y los científicos sociales también lo hacían bajo ese parámetro. Gracias al giro lingüístico, al postestructuralismo, estamos pensando en Foucault, gracias al pragmatismo norteamericano, estamos pensando en John Austin, que dice que con las palabras uno hace cosas. Bueno, surgieron una serie de feministas, sobre todo, feministas lesbianas, que empezaron a cuestionar el tema de no tan solo la biologización, es decir, la mirada biologicista del género, es decir, empezaron a postular la construcción social como una base de interpretación del género y del sexo, sino que también empezaron a cuestionar al propio movimiento feminista de que seguían dividiendo al mundo en varones y mujeres bajo un parámetro heterosexual y que eso estaba invisibilizando una variedad infinita de comportamientos, identidades, acciones, configuraciones familiares, procesos educativos que no entraban dentro de esa heteronorma. Entonces, a partir de ahí, referentes, por decirte una que de la cual yo estoy absolutamente enamorado, que es Judith Butler. Es una de las referentes más importantes, que es una de las creadoras de ¿Qué libro recomiendas de El ella? género en disputa. El género en disputa es un libro ya viejo, fue publicado en Estados Unidos en el año 90. Fue como la puerta de entrada de los que se llamaron a partir de entonces estudios queer. Queer es una palabra inglesa que significa raro, pero también era utilizada como insulto para decir marica. Y bueno, asume esa palabra dentro del mundo académico como estudios de la diversidad sexual, estudios de la disidencia sexual, estudios de la crítica a la heteronormatividad. Monique Wittig, Beatriz Paul Preciado, por ejemplo, Beatriz Paul Preciado es
un hombre trans que conserva su nombre original, que es Beatriz, porque originalmente era una mujer biológica y fue haciendo un proceso de transición hacia su masculinización y hoy se considera un hombre trans. Y anda por las academias dando conferencias y cursos y enseñando con sus dos nombres, Beatriz y Paul. Esto es absolutamente novedoso en el mundo Bueno, universitario. esto abre un campo para seguir pensando. Sí, Y totalmente. aquí lo dejamos porque tenemos al otro invitado, si no, encantado. No, Bueno, muchísimas gracias a vos por muchísimas abrirnos gracias. estos espacios y a disposición. Gracias. Caja Popular de Ahorros, pionera en el país en contar con una oficina para atender, contener y asesorar a víctimas de violencia de género. Caja Popular de Ahorros, gestión Armando Cortalesi.